Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, el día y la hora en que ustedes nos vean. Bueno, pues el día de hoy les quiero compartir a ustedes cómo es que yo estoy haciendo estas lindas y hermosas capias. Son súper fácil y sobre todo bastante sencillas y sobre todo también económicas. Por la parte de atrás, como ustedes pueden ver, estoy poniendo lo que es un clip, un trozo de fieltro en color negro, listón, esta flor que ya tenemos un video anterior de cómo es que se hacen este tipo de flores, y el moño, un poco de perla y un listón de un octavo. Bueno, pues aquí tenemos lo que viene siendo nuestra flor. También estoy utilizando este tipo de acrílico como algo decorativo, nuestro clip, nuestro trozo de fieltro que es de una pulgada, y vamos a empezar por hacer lo que son nuestros moños. Nuestro primer moño mide 12 pulgadas y media. Vamos a tomar nuestro listón, tomamos, cruzamos, vamos a tomar nuestro listón, cruzamos, vamos a marcar el centro y lo vamos a llevar hacia la parte más baja que podamos tomarlo. Esto es con el fin de que nos quede un moño bastante muy bien formadito y sobre todo que nos quede un poco pomposito. Yo voy a utilizar lo que viene siendo mi alambre de amarre. Ustedes pueden utilizar su aguja e hilo o simplemente un hilo. Vamos a cortar. Y aquí ha quedado ya nuestro moño. También vamos a utilizar un trozo de listón de una pulgada y media de ancho por 4.5 de largo. Aquí lo único que vamos a hacer es tomar nuestro listón y cortarlo en V de esta manera. Así. Vamos a marcar lo que viene siendo el centro, la mitad de nuestro listón. Lo vamos a marcar. Y lo único que vamos a ir es al centro y hacerle unos pliegues. Usualmente son tres. Y yo estoy utilizando nuevamente lo que es mi alambre de amarre. Con este listón es que nosotros vamos a darle lo que viene siendo como utilizarlo como que si fuese hoja. También vamos a ocupar un listón de un octavo de 12 pulgadas de largo. Y aquí lo único que vamos a hacer es marcar nuestros centros. Vamos a formar lo que es unos círculos. Vamos a checar que estén de la misma medida. Vamos al centro y lo vamos a llevar junto con nuestras puntas. Y las vamos a acomodar de forma de que no se nos vaya a mover. Estoy utilizando nuevamente lo que viene siendo mi alambre de amarre. Y voy a tratar de abrir un poco con mis dedos. Tengo también lo que viene siendo perla. Es de 4 milímetros y mide 6.5 pulgadas. Vamos a formar solamente lo que es un círculo. Vamos a marcar el centro y vamos a amarrar. Ahora vamos a aquí ya tenemos lo que vienen siendo nuestros pistilos. Vamos a tomarlos, doblamos y simplemente nada más lo que vamos a hacer es darle la vuelta para que quede de esta forma. Vamos a empezar a ensamblar. Yo lo que voy a hacer es tomar mi flor. Voy a voltear, voy a buscar lo que viene siendo mi pétalo, el que esté un poco más plano, para ahí empezar a ensamblar lo que viene siendo nuestros moños. Aquí lo primero que yo voy a utilizar viene siendo mi listón.
y voy a poner un poco de silicón y lo voy a doblar hacia arriba de esta forma y lo voy a llevar a pegar. Ahora voy a sostenerlo con mi dedo y en este momento yo voy a empezar a poner lo que viene siendo silicón alrededor del círculo que hemos hecho con fieltro. Recuerda que es de 1 pulgada y lo vamos a llevar aquí para pegar lo que viene siendo nuestro listón con nuestra flor y así también evitar en que se vea lo que viene siendo nuestro amarre, que viene siendo en este caso pues nuestro alambre. Vamos a asegurarnos de que esté pegado bien y donde haga falta, bueno, pues vamos a ponerle un poco y aquí ha quedado listo. Siempre debemos de procurar en entregar nuestro trabajo lo más limpio que se pueda. Recuerda que esa es nuestra mejor presentación. Ahora yo voy a utilizar mi pincho, mi clip, y solamente lo voy a virar hacia mí y voy a poner en el centro lo que viene siendo nuestro clip. Vamos a esperar a que seque un poco. Vamos a poner un poco de aire. Y ahora lo vamos a voltear porque aquí ya tenemos formada la parte, la base principal. Ahora vamos a tomar lo que viene siendo nuestro moño. Vamos a poner un poco de silicón. Vamos a pegar nuestro círculo de perla, que ya quedó hecho un moñito. Y ahora vamos a volver a poner un poco de silicón y vamos a pegar lo que viene siendo nuestro listón de 1/8, donde hemos formado nuestro moñito. Y nuevamente aquí vamos a poner un poco de silicón y vamos a tapar. Vamos a sostener un poco de forma para que alcance a ser bien pegado y no haya ningún problema. Esperamos un poco y lo vamos a poner a un lado. Ahora nuestros pistilos le vamos a poner una gota de silicón en esta parte y lo vamos a llevar al centro y lo vamos a sostener un poco para que pueda pegar de esta forma. Vamos a utilizar otra florecita de acrílico y lo vamos a pegar aquí. Sostenemos, siempre procurando en evitar en derramar silicón alrededor porque es un poco difícil a veces en retirarlo. Ahora yo voy a buscar nuestra parte del pétalo que yo he buscado con anterioridad que me quedara un poco más plana. Esto es con el fin de poner lo que viene siendo nuestro moño. Vamos a sostener. Y ahora con mi silicón me voy a auxiliar para pegar lo que viene siendo este pétalo. Esto es para auxiliarme y ayudar para que quede mejor pegado lo que viene siendo nuestro moño con nuestra flor y evitar cualquier tipo de accidente que nos vaya a despegar. Luego, posteriormente, lo que voy a hacer es ir poniendo un poco de silicón pétalo por pétalo. Esto es con el fin para abrir un poco nuestra flor y sea un poco más visible el centro. Bueno, pues aquí hemos terminado. Como ustedes pueden ver, fue algo fácil, algo rápido y muy sencillo, pero creo que se ve algo hermoso. Bueno, pues te doy las gracias a ti que nos has acompañado. Te invito a que te suscribas, nos regales ese dedito arriba y por favor compartas este video. Recuerda que habemos muchos que queremos aprender, pero a veces no damos
cómo empezar. Bueno, pues yo te estoy invitando para que lo hagas y recuerda que las manualidades en estos tiempos y en cualquier tiempo son un tipo de terapia que nos ayuda a salir un poco adelante e ir olvidando todo por lo que estamos pasando. Nos veremos hasta un próximo video tutorial o en algún video tip. Hasta luego.